You should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by. ¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. A continuación, el equipo del Grano de Córdoba. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Atentos, porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River. Gigantesca tajada. La pelota que se escapa y lo que se viene ahora es un córner para River. El córner que llega al área. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Ahí se va a la espalda de la... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí tiene con quién apoyarse. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Leo Poncio. Enzo Pérez. Entra bien y la pelota sale disparada. Y ahora que quiere meterse por la banda. Leo Poncio. Hermosa asistencia y peligro. Es buena esa pelota. ¡Afuera! Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Pérez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ahí llegó justo a tiempo. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Con tantos, saquen ustedes la cuenta, dólares, pesos, euros, colones, patacones, lo que quieran, de aquí para allá, dan vuelta en el mercado de transferencia, me parece. ¡Se viene el disparo! Era buena la definición, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se desvió en el último momento. Pérez. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Pérez. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Gol!
Es un gol importantísimo que le garantiza el ascenso matemático a falta de una fecha. Veamos si lo consiguen, a ver si aguantan el final del partido. Sin arquero en la portería, el sueño de todo killer. Sí, es lindo, solo ante el arco, pero qué aburrido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Recibe la pelota, fuerte, llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Juan Leandro Quiroga. Para eso entrenan, para eso se preparan, para llegar a presionar arriba fuerte. ¡Le va a pegar! ¡A la próxima, quítate la chancla, papá! Ahí tiene un regalito para los defensores. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahora que tienen la pelota, hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ese buen centro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible. Valiosísima intercepción de pelota. Y ahora entra por la banda. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí está el disparo. El arquero que lo evita. Y continúa por el costado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. A continuación el lateral. Enzo Pérez. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Muy cerca. Importante es este gol. Les da una confianza enorme al equipo, a la afición, a los dirigentes que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. Y con esto el marcador está 2-0. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. ¿Se acercarán al rival? Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. ¡Espectacular! Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Lateral como resultado de ese cabezazo. Lugo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Vámonos a la primera. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. ¡Vamos!
Y ahí se viene el tiro. ¡Martínez! Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Muy buen toque. ¡Clarísima la tuvieron! Ya no hay más peligro. Buen rechazo. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Milton Casco. Abre la cancha, quiere que atacar por dentro. Viene ahí el árbitro, tiro libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Oportuna intervención levantando el balón. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Le queda todavía media hora al compromiso. Se asoman y la ve clara. Lo han tenido cerca. ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Y lo que pasa, el arquero fuera de puesto. El que sabe, sabe. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Suárez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Milton Casco. El balón que sale disparado. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Avanza por el lateral. ¡Ojo, le pega! ¡Pega la pelota en el defensa! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Llega cortando bien y recupera. Pérez. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Martínez. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Martínez. Enzo Pérez. Por ahora se imponen los de atrás. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Fácil recuperación del balón. Quedan 15 minutos en este partido. ¡Y le pega! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Ojito, es una gran bocha. No había cabezazo que sorprendiera este arquero.
Pérez. Vaya repaso de partido. La afición seguro se irá contenta a casa con este. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Un gol que no sube al marcador. Mirad todos cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Interceptando el pase. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Enzo Pérez. Nacho Scocco. Lo dejó en el camino. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. A continuación el lateral. Javier Pinola. Pérez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va la pelota el arquero y el público como que no está contento. Han levantado la bandera. Juan Leandro Quiroga. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Y así patea. ¡Gol! ¡Gol! Un pase a la red magistral. Disparo, la clavó ahí abajo en la esquina inferior, lejos de la mano del arquero. No siempre tenés que cerrar los ojos y pegarle fuerte a la pelota. Hay que pegarle bien y buscando un lado o el otro. A ver si se ponen de acuerdo y le dice que... ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Balón cargado de peligro. ¿Y esa pelota para quién va? Se termina el partido y la victoria es para...